hoy, sea el vecino que sea, el buena onda, el no tanto, vas a tener que decirle feliz día, porque hoy se celebra en todo el país el Día del Vecino, una fecha que se instaló por primera vez en el año 1959. ¿Cuál es el objetivo de esta fecha? Y obviamente promover la solidaridad entre los vecinos, la colaboración entre los habitantes de cada barrio, comunidad, municipio y provincia en todo el país. Una celebración que promueve la tolerancia, el respeto y la colaboración. Busca resaltar la importancia de ser solidarios y trabajar en conjunto para construir comunidades fuertes. El Día del Vecino fue propuesto por Romeo Raffo Bontá, que era un residente del barrio Villa del Parque en la ciudad de Buenos Aires, que sugirió esta fecha en conmemoración del aniversario de la segunda fundación de la ciudad por parte del conquistador español Juan de Garay. Su propuesta recibió el apoyo de la Asociación Vecinal de Villa del Parque y en 1959 se estableció oficialmente el Día del Vecino. ¿Qué onda ustedes? ¿Qué experiencias han tenido en sus barrios, en sus edificios? ¿Siempre buena onda o algún vecino medio cascarrabias que no los dejaba jugar en la calle? ¿Que se enojaba si jugaban quizás en el horario de la siesta? ¿Viste? Que era como que tenía que ser sagrado. No, yo siempre he tenido buenos vecinos. ¿Sí? Sí. Bueno, espectacular. En La Paz, la Porota, una vecina del lado derecho y mi tía Zulma del otro lado, dos familias maravillosas. Buena onda. La Porota y mi tía Zulma tenían teléfono, nos prestaban nosotros no teníamos teléfono, así que nos llamaban a la casa de mi tía o a la casa siempre. Después, cuando me vine acá a la ciudad, también siempre he tenido, cuando yo vivía en Dorrego, tenía dos vecinas que eran amorosísimas. Ajá. La Beba, le mando un beso posiblemente no esté mirando, y la Fanny. Una me esperaba con comida y la otra me planchaba las camisas. ¡No! Ah. Esta no la tenías ahí de clava, tú. No, no, pero era un tipo afortunado. Y hoy ¡qué buena tengo onda! Le mando un beso enorme a Norma, que es vecina hoy ahí en calle San Juan, también una genia total. Siempre ahí, viste, firme ante cualquier requerimiento, cualquier necesidad. Así que me siempre encantó. He tenido buenas experiencias. Me encanta, qué lindo. Sí, ¿tu qué experiencia, Sofi? ¿Algún vecino cascarrabia? Sí, cuando era niña vivía cerca del shopping, en esa zona, y habían unas señoras que eran re malas. Por ejemplo, cuando pasábamos con la mochila con rueditas, le re molestaba y salía y se enojaba. Y otra que no nos dejaba pisar la vereda porque la tenía lustradísima. Y una vez nos salió hasta con baldazos de agua fría a tirarnos los niños porque no le gustaba que le pisáramos la vereda. Era mala. Bueno, esas dos eran malas. Y cuando jugábamos a las bombitas, se re enojaban también. Con la peor. Y bueno, esas eran las únicas. Pero después, súper buenos vecinos. ¿Qué tiene que tener un vecino? Buena onda. En realidad mis vecinos, como que... Nada. Cada uno en la suya. Cada uno en la suya. Hay algunos que ni saludan, que a mí me parece medio maleducado, ¿viste? Cuando pasás auto a auto, yo por lo menos te levanto la manito, te saludo. Capaz que ni te conozco, pero si estás en el barrio, entiendo que sos mi vecino y que te tengo que saludar. Claro. No, mis vecinos, algunos ni te miran, unos me corren amargados. Así que saludo para todos ellos. Pero están los piolas y los buenos que sí saludan. ¿Nunca le robaste el diario a un vecino? No. Nunca le robé. ¿O no? No, tampoco. Un diario. Les he robado flores. Admito. ¿Ah, sí? Sí, los que tienen un cantero divino enfrente de la casa. Te cuento por qué. Porque en mi escuela, que yo iba a una escuela católica de chica, era la misa de la flor blanca. ¿Cuándo me acordaba yo que tenía que llevar una flor blanca? A las 8 de la mañana. Claro. Viejo, paremos ahí que le corto una margarita. Y le robaba. Y le robaba alguna flor que encontraba, alguna rosa, ¿viste? Alguna cuestión así. Pero bueno, en general nunca hemos tenido inconveniente con los vecinos. Sí. ¿Qué es lo que a mí... hay alguno que tiene el lío? Sí. Sí, que no se puede estar, ¿eh? Son bravos. ¿Qué es lo que a mí por ahí me molesta que hace a una mala convivencia? La música. Muy fuerte en horarios que nada que ver. Claro. Y las películas ahora, porque viste que ahora se usa el... ¿Cómo se llaman esos parlantes? El home theater. Claro. Ah, ok. También, claro, yo como vivo en un barrio, los lotes son bastante grandes, no tengo para ahí inconveniente. Ah, pues, las películas no la mina entonces. Pero la música... ¿Qué onda, loco? Es la siesta, en verano, te ponen un cuartetazo y vos decís, ¡ay, pará, que quiero descansar! Sí, sí, sí. Eso para mí es como... Tal cual. Algo que no hace a la buena... Pero en líneas generales... En líneas generales está todo bien, todo tranquilo. Bueno, yo tenía buenos vecinos, excepto esas dos señoras. Y siempre es bueno contar con un vecino que te falte una cebollita, ¿Qué se le pide? Para mí, azúcar. Sí, azúcar. A mí, mi vieja me ha mandado pedir azúcar, limón... Ajá. Cebolla también. Cebolla siempre te falta. Ajo. Tal cual. Tendrá una, un huevo. Huevo, pero antes, ustedes quizás coincidan en casa también, antes la gente salía a conversar en la vereda y se sentaban en la vereda a charlar. Los vecinos. Ahora es como que todo es más frío. Sí. Es raro tener una
relación tan cercana con un vecino, no sea que hace mucho tiempo que vivas y que los conozcas. Pero hoy cada uno vive en la suya, como decía Clarita. Claro. Sobre todo si vivís en edificios, a veces ni sabés quiénes viven. Yo, por ejemplo, que vivo en un edificio, no sé quiénes son todos mis vecinos. Y yo ya no veo en la calle de mi barrio, por ejemplo, al contrario de cuando yo era chica, niños jugando de las diferentes casas, por ahí salen más con los hermanitos. Pero nosotras era agarrar la bicicleta y salir a dar la vuelta y tocar todos los timbres de todas las chicas a ver quién estaba para jugar. Era, a mí me funcionaba de esa forma. Mismo, tal cual. Bueno, van cambiando algunos tiempos, pero siempre es bueno tener un buen vecino al alcance de la mano. Y sean vecinos buena onda, sean tolerantes, respetuosos. Y ser uno buen vecino. Exactamente. Bueno, los leemos, a ver.